Vale, genial. Pues a ver, eh, soy Patricia Hernández, soy Data Scientist aquí en GMV y hoy pues voy a presentar el problema de, de Primafrío, que es un caso de estudio basado en un proyecto relacionado con, con el sistema agrícola. Entonces, eh, esta presentación va, va a describir un poco el estudio y la optimización de las condiciones de almacenamiento de la mercancía y su disposición en los camiones frigoríficos pesados de larga distancia a través de un gemelo digital. Entonces, para ello vamos a hacer eh, una breve introducción al problema y a los objetivos del problema general. Eh, vamos a hablar un poco del gemelo digital para la optimización de este uso de energía. Vamos a comentar la solución que le hemos dado al problema, las implicaciones que tiene esta solución y el camino a seguir a partir de, de ahora. Entonces, como introducción del problema y los objetivos. El problema se basaba eh, básicamente en la optimización del uso de la refrigeración en una nave de distribución de frutas y verduras. Y los objetivos para conseguir esta optimización eran adelantarse a la demanda frigorífica de la nave y optimizar, por otra parte, el coste energético de las máquinas refrigeradoras. Vale, la solución al problema anterior está basada en gemelos digitales. En concreto, se va a disponer en todo momento de información del almacén, como la entrada y salida de camiones, el personal en el interior del almacén en cada momento, datos propios del almacén como tamaño, posición y aislamiento, y datos del refrigerador. Asimismo, también se conocerán todas las partículas de las fuentes de energía disponibles, batería, panel solar y red eléctrica. Entonces, eh, la solución al problema lo que se ha hecho ha sido estudiar el uso del refrigerador que se tiene en un momento dado, los elementos del almacén que componen el almacén en ese momento, como el flujo de camiones, las personas que están trabajando en ese momento, etcétera, para, por un lado, predecir la temperatura. Y por otro lado se han tenido en cuenta energías como la energía eléctrica y la energía que procede tanto del panel solar como de la batería, eh, y así también como el precio del coste en un momento dado para optimizar el coste en ese momento. Entonces así con la predicción de la temperatura en un momento dado y con la optimización de ese coste se consigue un uso óptimo del refrigerador. Las implicaciones que tiene eh, hacer que el refrigerador tenga uso óptimo son el aprovechamiento óptimo de estos recursos disponibles, se usa más el panel solar y la batería, la optimización de costes, ya que se, se usa menos la red eléctrica, reducción del impacto medioambiental usando energías renovables, eh, posibilidad de innovación en sistema de refrigeración y luego monitorización de la refrigeración del almacén. Y por último, pues el camino a seguir sería implantar este modelo en esta nave para conseguir una monitorización en tiempo real del almacén y así detectar comportamientos inusuales de las fuentes de energía y de refrigerador, optimizando ya por último pues los recursos disponibles. Bueno, pues soy Jesús Munera, voy a presentar la actividad eh, del proyecto agraria en la que ha participado Primafrío. Nosotros hemos trabajado en el paquete de tres, la APOC 1 actividad 3.2 de estudio y optimización de las condiciones de almacenamiento de la mercancía y su disposición en los camiones frigoríficos pesados de larga distancia a través de un gemelo digital. Esta actividad la hemos desarrollado en colaboración con GMV y básicamente pues está compuesta de cuatro puntos, que serían las necesidades de prima frío, la monitorización de la nave, la solución del problema y los próximos pasos que estamos estudiando. Bueno, la necesidad de prima frío, eh, al final en la sede central de Alama de Murcia había 15.000 metros cuadrados de temperatura controlada y el problema que teníamos nosotros era el arbitraje del consumo que teníamos por, por los equipos de frío. Eh, entonces, el objetivo principal era maximizar el consumo de energía proveniente de la instalación solar fotovoltaica, una instalación de 740 kilovatios pico que tenemos instalada en la cubierta de la nave refrigerada. Y el, el objetivo que tenía GMV era implementar una función a través de inteligencia artificial que realizase esta tarea. Eh, Grupo Prima Frío, lo que se, de lo que se ocupó principalmente en el proyecto fue de sensorizar toda la nave refrigerada para tener datos en directo y poder gestionar el, el SCADA de forma prácticamente en tiempo real y poder analizar las tendencias de temperatura dependiendo de diversos factores variables, como la temperatura exterior, los palés o el tiempo de aculamiento del camión, donde hay infiltraciones de aire caliente del exterior que pasan a la nave, sobre todo en, en periodo de, de verano. ¿Solucionar el problema? Pues bueno, GMV nos propuso desarrollar una IA y un gemelo digital para perfeccionar los procesos de almacenamiento y instrucción en el ámbito agrícola. Esto básicamente va sobre tres verticales, que es optimización de la refrigeración, lo que se traduce en un ahorro económico y utilizar siempre energía solar fotovoltaica, que aunque nuestro consumo está con garantía de origen, que significa que es neutro en emisiones de CO2, pues intentamos utilizar que sea siempre proveniente de la instalación solar fotovoltaica. Y esto se traduce en un menos impacto ambiental, aprovechamiento solar y optimización de costes. Los próximos pasos que estamos estudiando es la implementación del modelo en el resto de nuestras instalaciones refrigeradas para conseguir una optimización máxima. En el mapa pues se puede ver Álava, Madrid, Gerona, la sede central de Álava de Murcia, que fue donde hicimos el proyecto. Bien, por contextualizar, Admetge Origin es una empresa de alimentación, a ver, especializada en productos frescos y elaborados. Por ello, la mayor parte del producto lo vamos a gestionar. Mmm, son productos perecederos, ¿vale? Que no puede ser almacenado para venderlo a futuro. Entonces, requerimos que tenga una logística rápida y un mínimo de stock en tiendas, ¿vale? Para que pueda ser vendido en los clientes. Lo que nos va a permitir esta inteligencia artificial a través de RELEX es un aprovechamiento ajustado entre proveedores, almacenes y tiendas. Por ello, durante el 2023, lo que hicimos fue un desarrollo de la previsión de las necesidades de producto en función de tres ventanas temporales, eh, día siguiente, siete días y catorce días. La previsión, esta previsión se hace en función del histórico del producto, según la fecha y la tienda. Y para ello hemos desarrollado una integración con SAP para realizar la extracción y la carga en RELEX. Con, con estos datos, RELEX realiza uh, una propuesta de pedido revisada, que se tiene que revisar por las tiendas uh, logística y comercial para que puedan hacer unas correcciones, las correcciones que van en función de lo que se está proponiendo, las campañas, la estacionalidad y el mercado. Finalmente, la propuesta que viene de Relexico está corregida por cada uno de los actores, se carga en SAP para su procesamiento. Las previsiones se hacen, como he dicho, a tres niveles: a corto plazo, día siguiente, lo que nos permite hacer el movimiento de producto entre las distintas tiendas para cubrir las necesidades que tienen cada una de ellas. A medio plazo, siete días, lo que nos va a permitir hacer correcciones sobre las necesidades de la cobertura de estas, de estas tiendas y a largo plazo, una ventana de 14 días, que nos va a permitir establecer las necesidades de compra que vamos a tener en dos semanas vistas. De cara a futuras iteraciones, lo hemos hecho en el año anterior, es futuras iteraciones, lo que se va a pretender es que estas correcciones que ha realizado cada uno de los actores se puedan subir a RELEX para mejorar el aprendizaje y mejorar las previsiones que está realizando. ¿Vale? En este sentido, también lo que hemos querido aprovechar es la potencia que tiene RELEX y, concretamente, un nuevo módulo que han desarrollado para elaborar lo que es la elasticidad de promociones, para mejorar lo que es la estrategia promocional. El módulo que aún no está del todo desarrollado, pero está en sus primeras fases y se están haciendo los testeos, tiene que integrarse eh, con Relex y va a permitir que AgnEorigin pronostique más, con más eficiencia los cupones promocionales que se entregan a los clientes. Entonces, hemos realizado unas primeras pruebas de, de concepto y se ha visto cómo el módulo puede optimizar estas estrategias de promoción, ¿vale? utilizando algoritmos de análisis predictivo. El, el módulo va evaluando las respuestas de los clientes y que varían en función de los distintos niveles de descuento y promociones que les van ofreciendo. ¿Vale? Entonces, el objetivo que tenemos con ello es entender mejor cuál es esta relación entre las promociones que estamos efectuando y las ventas, intentando identificar cuáles son estos patrones de comportamiento y relacionarlos con los datos históricos de las ventas. La integración final del módulo de elasticidad de promociones de RELEX, llegará cuando tengamos implementado el, eh, la parte de Marketing Fundamentals que viene con Comercia, que lo estamos implementando a día de hoy. Entonces, esto no nos va a permitir aprovechar capacidades analíticas, predictivas de Relex, intentar mejorar o maximizar lo que es el retorno de la inversión de las promociones, al mismo tiempo que estamos satisfaciendo al cliente centrándolo en las ofertas que a ellos les parezcan más eh, relevantes. En este sentido, también, eh, perdón, este. En este sentido, también lo que, lo que hemos hecho también es realizar un nuevo proyecto eh, de CODA que lo que pretende analizar y mejorar es justamente también la relación que tenemos con los cupones. Entonces, eh, queremos eh, generar una estrategia centrada en lo que compra el cliente personalizando los cupones que va recibiendo. Y entonces, de esta manera aumentaríamos lo que es la recurrencia de las compras, guiada un poco por lo que es la inteligencia artificial. La creación de los cupones eh, personalizados en función de la cesta habitual de compra de cada uno de los clientes, lo que nos permite adelantar y conocer son las necesidades y prever cuál será su cesta de compra deseada. Um, a su vez, esto nos va a permitir la medición, para conocer el retorno de la inversión, eh, tener un cálculo adicional de, lo, de la logística que vamos a necesitar y la previsión que tenemos de compras. Esto lo vamos a, a, a realizar también mediante las pruebas con grupos de control, eh, segmentada en las diferentes tipologías de clientes que tenemos y realización de pruebas sistemáticas. Eh, esto lo que estamos haciendo es, es, o sea, se ha desarrollado es un traspaso también de, la, de los tickets de compra entre SAP y CODA para poder así hacer el análisis de estos cupones en formato eh, en los formatos que, que, que necesita Coda. ¿vale? Y, y finalmente obtener una salida CSV que la podríamos cargar en Marketing Fundamentals para su posterior utilización. Este, este, esta parte del proyecto también la tenemos a, en fase de acabar de explotar. Debido a que todavía no hemos acabado de desarrollar la parte de marketing fundamentals. Y finalmente, la, la última parte es un chatbot. Un chatbot es un software diseñado para interactuar con los usuarios. O sea, um, ofrece un, una tipología de conversación, de manera conversacional, en las que se les, les proporciona asistencia o una información sobre um, productos, servicios o temas relacionados con AdMedia Origin. Utiliza algoritmos de procesamiento natural y requiere un aprendizaje automático para interpretar las consultas que hacen los usuarios. Entonces, generar respuestas que sean relevantes. Y esta generación se debe realizar a tiempo real. La ventaja que nos dispone, que nos ofrece este servicio, es la alta disponibilidad que eh, tenemos de 24 horas al día, 7 días a la semana, centrado en la atención al cliente y permitiendo. Una amplia demanda del cliente, pudiendo ofrecer el servicio a distintos clientes a la vez. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hicimos? Lo que estuvimos haciendo fue analizar cada uno de los distintos softwares que nos permiten realizar chatbox, como Dialogflow, Microsoft Bot, IBM Watson, y finalmente nos decantamos por Dialogflow, que es la plataforma. Que más se ajustaban a nuestras necesidades. Generamos lo que es el workflow, los flujos de los diálogos que pueden tener los distintos usuarios con las respuestas frecuentes que se pueden dar, eh, una estructura lógica de estas interacciones, ¿vale? Para que estas respuestas fueran útiles. Y finalmente, lo que estuvimos haciendo fue la integración con las distintas APIs y los sistemas externos para que este chatbot se pudiera nutrir de los datos de las bases de datos y la información que tenemos eh, eh, almacenada en cada uno de los sistemas. Finalmente, lo que hicimos fue un conjunto de pruebas para verificar que este chatbot funcionara correctamente no solo para diferentes preguntas, sino en diferentes escenarios, diferentes situaciones y diferentes tipologías de clientes que le estén interrogando. Entonces, durante la fase de testeo de este prototipo vimos que tenía eh, diversas limitaciones por ejemplo la restricción del idioma your origen está de momento muy centrado en lo que es eh, Cataluña necesitamos que fuera en catalán y chatbot por ejemplo no no está integrado con el catalán necesitamos que esto se expanda pero adicionalmente la inteligencia artificial tiene un conjunto de eh, errores que se llaman alucinaciones en las cuales lo que está haciendo es inventar respuestas eh, lo cual mmm, baja un poco lo que es la fiabilidad de las respuestas. Y también, al final, también encontramos que hay algunas respuestas que tenían desviaciones en función del uso mayoritario de determinados productos o de temas que fueran mmm, consultados con mayor regularidad. Esto lo que hace es que, bueno, tengamos que seguir iterando con el chatbot. Y, y estemos solucionando la empresa, que mejore esta herramienta para poder encontrar eh, un mejor ajuste a nuestras necesidades. Pues yo soy Julia Moreno, Data Scientist en GMV, y el caso de estudio que os voy a explicar es el de Ameyer, que como los anteriores, pues se encuentra dentro del marco del proyecto Agraria. En concreto, eh, os voy a hablar acerca de la actividad 3.4, que se basa en la investigación de la IA aplicada a la visión para optimizar la distribución agraria. Eh, a continuación tenemos el índice de la presentación, que bueno, incluye una breve introducción al problema y los objetivos del caso de estudio, eh, seguidos por la exposición del de, diseño de la solución propuesta, y para concluir eh, con la descripción detallada de los pasos a seguir como resultado de la implementación de dicha solución. Así pues, eh, el problema al que nos enfrentamos se basa en el desarrollo de un sistema que sea capaz de, utilizando visión artificial, distinguir automáticamente entre diferentes tipos y variedades de fruta. Con ello, lo que se quiere conseguir es, por una parte, agilizar la venta de fruta, por otra, evitar eh, problemas en la identificación de las mismas y, finalmente, permitir su reconocimiento automático. Entonces, para poder abordar este problema, se propone una solución basada en un modelo de clasificación de fruta entrenado con la herramienta de Amazon Web Services llamada Amazon Recognition Custom Labels, que es lo que veis en la, en la transparencia. Entonces, este modelo tiene como entrada... Imágenes de fruta que están tomadas en tiempo real por un dispositivo IoT, una cámara, situada en la caja del supermercado y posteriormente procesada por algoritmos de limpieza de imágenes. Entonces, una vez que este modelo eh, recibe dicha imagen de la fruta, la va a clasificar por una parte según el tipo, pues por ejemplo en manzana, pera, etc., y según la variedad específica, pues si es manzana, pues en golden o en gala. Para ilustrar todo este proceso, mejor pues, vamos a considerar el siguiente ejemplo que veis en la transparencia. Entonces nos encontramos con un tomate del cual, como veis, no sabemos eh, su variedad. Es una situación común a la que se enfrenta pues, un cajero que se acaba de incorporar al supermercado. Entonces cuando introducimos eh, esta foto en, nuestro, en nuestra herramienta, eh, obtendremos tres opciones posibles recomendadas, como podéis ver, siendo eh, la más probable entre ellas la del tomate Cordebo con un 63,90% de confianza, como eh, podemos ver que teníamos en, nuestro, en nuestra evaluación posterior, que se, vamos, que se corresponde. Y luego, para concluir, los, los próximos pasos eh, después de implementar la solución consistirían en implantar mecanismos para la optimización de resultados, recabar un mayor volumen de datos etiquetados para detectar la variedad de fruta y mejorar la automatización de procesos. La prueba de concepto PT3-POC3 nos habla sobre la investigación en el uso de inteligencia artificial para la predicción de la demanda y la planificación de los envíos. En esta prueba, Ispatec y Floret han colaborado para desarrollar una serie de modelos de inteligencia artificial que ayuden a Floret a predecir la demanda y la planificación de sus pedidos. Este proceso de investigación industrial está relacionado también con el trabajo ya explicado en el PT1-POC9 sobre modelos de predicción de cosecha. El objetivo último es poder emplear los resultados generados por el modelo predictivo de cosecha como input del modelo de predicción de demanda y viceversa. De esta forma, el resultado final serán una serie de algoritmos interrelacionados para predicción y planificación de la producción a lo largo de las distintas etapas de la cadena agroalimentaria. Pues bien, ¿qué datos necesitamos recoger de las parcelas de Floret para poder eh, desarrollar este tipo de modelos? Tomamos eh, datos tanto del RP de Floret como de la sensórica que ellos tienen desplegado en campo. Eh, también tenemos datos históricos agronómicos que nos han facilitado sus técnicos e incluso tomamos datos de fuentes públicas, como eh, de las estaciones agroclimáticas. Habiendo integrado todos estos datos, vamos a limpiarlos, procesarlos y analizarlos en Margaret, la plataforma analítica de ISPATEC, para eh, acabar de definir esas variables que eh, formarán parte del modelo de predicción de demanda y planificación de envíos. Una vez que validemos este modelo en las instalaciones de Floret, sus resultados nos valdrán como input del modelo de predicción y planificación de cosecha y viceversa. Y todos estos resultados podrá consultarlos Floret en los paneles de visualización analíticos que se les ha desarrollado. ¿Qué impactos tienen este tipo de modelos de planificación de la producción? En primer lugar, optimizamos lo que es el proceso de producción, ya que ajustamos los niveles de producción para alinearlos con las necesidades del mercado, evitando tanto la sobreproducción como la escasez de producto. También aumentamos la eficiencia en la cadena de suministro, optimizando las rutas de transporte y horarios de entrega, reduciendo los costes de logística y mejorando el tiempo de respuesta al mercado. Reducimos también los costes de almacenamiento y reducimos la necesidad de almacenar grandes cantidades de producto. Asimismo, mantenemos los niveles de inventario óptimos y eh, respondemos más rápidamente a posibles cambios que haya en el mercado. Y así permitimos a la empresa adaptarse rápidamente a los cambios en las preferencias del consumidor o a condiciones de mercado fluctuantes, mejorando así el servicio al cliente. Bueno, pues muy buenas a todos. Eh, yo soy Daniel Berganzo, trabajo en Florete Ibérica y la idea es presentaros un poco todo lo que hemos ido trabajando durante estos años ya en el proyecto de, de Agraria. ¿vale? Nosotros hemos trabajado esta parte sobre todo con la intención de meter inteligencia artificial en todo lo relacionado con el campo, vale, la predicción de demanda para la recolección en el campo y luego gestión de todos lo los pedidos y la planificación de, de envíos. Vale, entonces ese es el objetivo con el que nace el, el proyecto. Eso, la idea sobre todo, trabajar los modelos predictivos que ahora están muy de moda, todo el tema de inteligencia artificial y demás. Y bueno, hace tres años veíamos y cómo podemos, ahora que empezamos a tener datos, cómo podemos empezar a, a trabajar para que tengamos un asistente o una ayuda en esto que en estas tareas que se hacen de manera manual, que se hacen por nuestra, por nuestra gente de, del campo, de la mejor manera posible y con una experiencia y un conocimiento tremendo. Pero bueno, era una forma de decir, oye, vamos a intentar ver cómo podemos ayudarles, por un lado, tener una herramienta que les ayude, que fiabilice y también pues, que mantenga un poco el conocimiento, el conocimiento en la casa. Entonces, trabajamos con dos ejes, ¿vale? Trabajamos con el modelo en este en el predictivo de cosecha, que es un momento, trabajar un poco el momento óptimo de recolección, la cantidad de recolección y mezclarlo, la parte gorda del proyecto, la parte más importante es trabajarlo con la parte de predicción de demanda de cliente y planificación de envíos. No nos, no nos metemos en oye, intentar estimar qué nos va a pedir el cliente, sino con esa previsión de cosecha y esa estimación un poco de los clientes y los pedidos que nos van llegando, sobre todo trabajar con el tema de la planificación, porque al final nosotros, bueno, en Flore tenemos distintas fincas, distintos sitios de recolección, distintos productos. Con lo cual, bueno, trabajar un poco esa homogenización para la recolección, buscando, sobre todo, optimización, recoger el mejor producto y tratar de dar el mejor servicio. Nosotros al final tenemos un flujo muy tenso, con lo cual todo lo que sea reducir el tiempo entre que se recoge en el campo, se recolecta en el campo, perdón, y llega a nuestros centros de producción, cuanto menos sea, cuanto más corto sea mejor y cuanto más fiable, lógicamente, lógicamente también, ¿vale? Al final nosotros tenemos un producto que es de vida útil muy, muy corta. Y necesitamos ser muy reactivos y es un modelo muy tenso con el que, con el que, traba, con el que trabajamos. ¿Vale? Entonces, esta es la idea de, de proyecto. ¿Qué hemos hecho. O ¿Cómo hemos comenzado el proyecto? Bueno, todo nace desde que en 2016 empezamos a usar el RP en la parte agrícola que usamos, que es el RP Agro de hispatec lo cual nos permite tener ya una base, una base de datos, digamos, eh, homogénea, trabajada y, y ya que nos permite. Poder explotar esos datos. Bueno, la base de la inteligencia artificial, lógicamente, está en trabajar con datos, como casi todos los proyectos de transformación digital. Yo os digo que hay dos, dos, dos focos claros que son las personas y los datos. En este caso necesitamos datos, necesitamos datos homogéneos, necesitamos datos bien estructurados. Y eso es una de las cosas que nos permite el, nos, se nos permite hacerlo ahora por lo que hicimos hace unos cuantos años. ¿vale? Entonces, primera fase del proyecto y primeros años y meses de trabajo del proyecto trabajar en qué datos nos influyen en estos modelos eh, predictivos que queremos desarrollar. Con lo cual hablamos con todo lo que se hace, veis aquí un poco de todo lo que es el manejo del cultivo, eh, todo lo que se realiza en nuestro, nuestras fincas, en nuestros campos, bien sea agua, aportes ap aporte aportes al cultivo, bien, eh, todos los productos que se pueden eh, echar, todo lo que se hace durante el campo, preparación de eh, tierra, eh, todo lo que puedan realizar, todo lo que puedan realizar, a materias orgánicas que se aportan, malas hierbas que se quitan, bueno, todo lo que de sobra conocido que, que nosotros lo tenemos registrado todo en el sistema. Aparte se hace todos los datos de seguimiento del cultivo. Lógicamente nuestro producto tiene un ciclo de cultivo varía en función de la zona, como decía estamos en diversas zonas, varía en función del producto y lógicamente varía mucho en función de, de, del momento del año y el, y el clima. Pero nuestros técnicos Van realizando ciertos seguimientos de los cultivos donde van viendo, van avanzando, incluso se aportan fotos e imágenes. Y esto es lo que nos pone también ese, esos datos de seguimiento del cultivo. Todo lo relacionado con la recolección, la recolección es manual. Eh, no totalmente o casi en totalidad, eh, con lo cual desde ahí hay que ver un poco cuál es la productividad que tenemos, dónde se recolecta, cómo se recolecta, cómo es la, todo lo referente a la recolección y cómo se llega el, el, el producto para, la, para las fábricas. Todo el tema de sensórica, ah, tenemos cierta sensórica en, lo, en los campos que nos ayudan a tener esos datos, geolocalización, temas de aportaciones de agua, nutrientes en el suelo... Bueno, eh, estaciones meteorológicas, todo lo que también tenemos integrado, en algún caso está integrado, en otro caso lo tenemos eh, vía externa, casi todo más bien vía externa, con lo cual eso también nos ayuda y nos aporta en el, en el proyecto. Y todo lo referente a las parcelas y fincas que, te, que tenemos. ¿vale? Como os decía, estamos en diversas zonas, al final vamos aprovechando un poco las condiciones agroclimáticas de... Que nos permite ir, movi ir moviéndonos en un sitio, no son, no son fincas estables durante todo el año, sino que hay ciertas zonas donde estamos en verano, otras en invierno, otras en primavera y en otoño, y todo eso no son, son distintas ubicaciones con sus distintas características de suelo, de clima y demás, que lo también nos, nos ayuda a tenerlas integradas. Con lo cual, aquí una gran parte es bueno, ver cómo mezclamos todas estas fuentes de, de datos. Teniendo en cuenta que tenemos un histórico ya importante y homogéneo, ¿vale? hablábamos del año 2016, con lo cual ya son 6, 7, 8 años, y quitando un poco, pues lógicamente, los datos del COVID que nos no afectan, haciendo una limpia de esos momentos, pero eh, teniendo ya una base de datos estructurada y que nos permita, que nos permita tener datos para poder trabajar los, los modelos. ¿Qué hacemos luego? Bueno, luego llegamos un poco a cómo se ha trabajado la parte más técnica. Es decir, lógicamente esos datos se extraen, se monta lo que famoso bueno, que se llama un, un data lake, donde incorporamos todos esos datos de las fuentes que hemos visto internas y, lógicamente, también para estaciones meteorológicas o cosas un poco, un poco externas. Ahí se ha trabajado con, un, con uno de los partners que tenemos, que también está en el proyecto, que es, que es Ispatec, que es el mismo del fabricante del RP que, que trabajamos, donde bueno, se, va se va metiendo toda la parte analítica, el motor analítico dentro de la plataforma que tienen ellos, que se llama Margaret. ¿Vale? Una vez que tenemos ahí todos los datos incorporados, han ido viendo. Ha habido mucho trabajo de decir qué afecta en este proceso, cómo se puede gestionar este proceso, qué creemos que afecta y luego se ha visto cosas que igual afectaban más o menos en función de, 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 lo, que, de lo que nos parecía. Los propios técnicos nuestros también han aportado su visión, es decir, ¿cómo haces tú este trabajo? ¿Qué tienes en cuenta? ¿Qué son las cosas que crees que afectan más, menos? Buscando esos datos que, que teníamos. Y con eso, pues los dos modelos pre predictivos que tenemos ahí abajo. ¿Vale? Modelo de predicción y planificación un poco de cosecha. Y luego el modelo de planificación de, de los envíos. Lógicamente, perdón, lógicamente luego va todo a paneles de visualización analítico que bueno, la business con la que trabajamos en la casa en este caso es Power BI. ¿Vale? Pero bueno, el, la parte importante del, proye del proyecto, una vez que tenemos los datos trabajar toda esa parte y creación de, de los modelos, modelos que lógicamente no la primera versión no deja es de una versión beta, por de alguna manera, se van trabajando, se van reeducando, se van viendo dónde no acierta, dónde no acierta comparando con la parte nuestra y es la, y es la en lo que estamos llegando ahora, ¿no? Y una vez que hemos creado el, el modelo que nos propone, que hacen nuestros técnicos comparar, ver dónde acierta uno, dónde acierta el otro, por qué falla uno, por qué falla el otro, entonces ahora hay mucho trabajo y es una parte igual que trabajar los datos es importantísimo y nos genera la mayor parte de tiempo del proyecto. La segunda parte importante es la compar el análisis, la, la comparativa entre cómo lo hacemos manualmente, cómo nos lo ofrece el modelo y cómo hay que ir entrenando y cambiando cambiando esas cosas. Es la parte en la que estamos ahora. Ya sabéis que Agraria es un proyecto de tres años, con lo cual no llegamos a esta parte final ahora. Es la parte donde hay que ver si de verdad le podemos sacar interés y le podemos sacar sentido a todo esto en lo que hemos ido trabajando. Porque la idea es que sí, pero es un proyecto de todas maneras... Es un tema que no, que no acaba nunca. ¿no? Al final es un tema que hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando, hay que seguir analizando y habrá versión 2, 3, 4 y 5 porque, lógicamente, es algo muy vivo. Incluso la evolución de la tecnología nos permite ir a, incorporando nuevas tecnologías o cosas que, que aporten valor y que nos permitan tener un modelo predictivo bastante más, bastante más fiable y, por tanto, luego integrarlo en nuestro, en nuestro proceso normal de, de trabajo y funcionamiento que decir, tiene que que lógicamente todo lo que se haga será visual tanto en ordenador como en tablet como en móvil, porque al final la gente, la gente no está del campo, trabaja, trabaja al aire libre o trabaja en, la, en las fincas. Lo que se trata de que puedan tener ahí acceso a, a los sistemas y a incorporar datos a poder consultar y, y, y demás, que es algo que también tuvimos, hicimos hace tiempo, con lo cual todo se registra desde el campo en el momento de, de hacerse o de, de, en el momento en el que se genera la acción es cuando debe, deben meterlo, incorporarlo al sistema y la, y la vuelta de tener la información debe ser de la misma, de la misma manera. Con todo esto, el primer mock -up, o la primera versión que tenemos, veis ahí un poco la, la, la versión que tenemos de, de cómo una vez que tenemos, tenemos los datos de, de la capacidad de recolección que tenemos o de lo que creemos que se va a recolectar, por un lado... A nivel de gente de finca, a nivel, a nivel producto, más lo que llamamos en otros familia, si es una iceberg, si es una batavia, si es una rizada. Eh, y entonces ahí nos da un poco la estimación de lo que podemos recolectar en los X días siguientes. ¿Qué hacemos por otro lado? Mezclarlo con las previsiones o los pedidos ya reales de nuestros clientes. Entre nuestros clientes, la mayor parte de las veces, clientes internos, pues son nuestros centros de, de producción donde el producto de materia prima vegetal que recolectamos. ¿vale? En función de sus pedidos de los clientes finales, en este caso los, los supermercados o los las grandes cadenas de restauración que tenemos como clientes, y nos hacen los pedidos diariamente. Con ello también calculamos de qué materia prima necesitan para poder resolver esos pedidos y esa materia prima es la que entraría, digamos, necesaria es la que entraría aquí. Todo eso unido a una serie de lógicas por detrás. Capacidad de recolección que tenemos en cada zona, las eh, tipo de producto para tipo de cliente, pues no siempre es todo el, el, mismo, el mismo producto, al cliente lo puede querer más verde, menos verde, más maduro, menos maduro, depende de, de como esté. Logi lógica en cuanto, a, en cuanto al transporte, a las, a las capacidades de las cámaras de servir distintas lógicas que tenemos por detrás y que hemos visto que es el, el los temas que hemos visto en el tratamiento de datos y qué es lo que afecta es toda la lógica que se mete por detrás y que se ha ido trabajando y con eso el modelo lo que nos hace es una estimación de decir pues este pedido te lo sirves desde tal finca este pedido lo sirves desde aquí lo recolectas aquí con todas estas cantidades estos kilos de forma a, a llegar un poco y de esta manera tendríamos un poco lo que es nuestro planning, por decirlo de alguna manera, de, de recolección. Y es, en lo que es, esta, es un planning de recolección que hasta ahora se hace siempre muy manual también, uniendo, las, uniendo ambas cosas y en continua modificación en función de lo, que, de lo que nos afecte. Algo que también va a pasar ahora mismo, porque sea, si, gente si llueve o no llueve, pues también nos afecta a la, a la recolección y al estado del, del producto. Pero bueno, se va creando una previsión. Entonces, lo que, lo que tienes aquí es todo lo que antes nos, nos costaba horas construir de manera manual por la gente nuestra de recolección. Pues sí. ahora tienes una primera propuesta sobre la que trabajar. ¿no? Dejas de tener un lienzo en blanco cada día y te aparece una primera propuesta que lo que tenemos que, lógicamente, lo que nos. Como decimos lo que tenemos que trabajar es en que esto que sea cada vez más fiable y que las modificaciones que se hagan genéricas pues cada vez sean menores y que lo que se modifique sea por temas excepcionales o cosas que pasen no previstas o situaciones un poco raras de alguna manera que aunque puedan ser habituales pues no sean no sean previsibles vale y con todo esto al final lo que nos permite también es que las fábricas también de nuestros centros de producción también tengan mucha más información de, de dónde les llega el producto, qué tipo de producto les llega y tener más información de antemano que les permita a ellos prepararse un poco para, para, la, para fabricar. Vemos esta pantalla que es un poco la, la, la resumen final, hay distintas pantallas en lo que estamos construyendo, pues un poco sobre ese, sobre ese modelo, ¿no? entonces también pues hay una visualización para la gente del campo, hay una visualización para la gente de las fábricas, hay una visualización para los clientes, cada uno va teniendo un poco distintas visualizaciones en función de lo que necesita. Y un tema que tenemos, lógicamente, que nos quedará trabajar, luego es, una vez que tengamos una herramienta que consideramos más o menos fiable como para poder usar, 100% de nuestro día, luego es trabajar la adopción. vale La parte importante que nos quedaría luego, después de tenerlo entrenado y tener un mínimo viable y consideramos que debemos usarlo, y si llegamos a ese punto, es trabajar la adopción con la gente. Al final la parte más complicada es que la gente quiera usar herramientas o quiera cambiar su forma de trabajar. Entonces, un punto que nos trabajamos mucho y que le damos mucha fuerza y mucho hincapié luego es la adopción de esas herramientas y el acompañamiento para que la gente pierda el miedo a, a usarlas. Y esto sería un poco la parte final que nos queda y donde esperemos que lleguemos pronto y, y, y a buen puerto.